Soy pescador porque me gusta el oficio. Empecé joven, empecé a los 16 años. Estuve pescando como 30 años solo, después tuve un marinero. Yo nunca he tenido miedo al mar, respeto muchísimo. Me da más miedo la montaña que no el mar, porque supongo que he nacido ahí. Mi familia viene de pescadores. Mi padre era pescador, yo pesqué con mi padre unos años. Mi abuelo, que lo conocí también, era pescador. Y ahora actualmente ya tengo un hijo que también sigue siendo pescador. La pesca es un oficio y los oficios siempre tienen esas cosas que no cada día es igual. Es una sorpresa saber qué ibas a recoger. Esto te da una satisfacción y a veces tienes disgustos. Por ejemplo, a veces tiraba las redes y los delfines se te comían el pescado y te agujereaban la red. Pero bueno, siempre compensa más lo positivo que lo negativo. Hace como 30 años, un grupo de ecologistas de Menorca, que se llama GOP, empezó con intentando hacer una reserva en Menorca. La consellería dijo que lo ideal sería ponerla al norte de la isla. Entonces aquí empezaron las reuniones con los pescadores, con los sectores deportivos, con los sectores de buceo, y cuando me vinieron a ver, yo era patrón mayor de una cofradía, es la entidad que acumula normalmente todos los pescadores. Enseguida me llamó un poco la atención, me quise informar. Cuando estuve informado, digo, bueno, vamos a hacer una reunión con los pescadores. Porque, bueno, una reserva significa que para el profesional, que es el que vive propiamente de la pesca, son unas restricciones que a la larga dan sus beneficios, pero durante unos años tendrás que compensar yendo a otro tipo de pescado, a otros caladeros. Y ahí empezó todo. La gente enseguida un poco reacia, pero se aprobó y en 1999 se puso en marcha. Tiene 5.000 hectáreas, es una reserva grande y yo creo que las conclusiones son positivas. Se han recuperado especies que estaban amenazadas y que ahora poco a poco van creciendo, como el mero, como la corvina, como la cigala, que llamamos aquí. Los cus de buceo divisan más pescado. Los pescadores también tenemos las capturas más grandes y las especies más grandes también. Y todo el mundo creo que ha salido beneficiado. El hecho de haber una reserva, esto le da un valor añadido al pescado. No es que el pescado sea mucho más bueno ni nada, pero bueno, también la gente está más concienciada y sabe que tenemos que ir para aquí porque si no se va a terminar el pescado, se va a terminar el planeta. Yo tengo un hijo que está pescando y yo no sé si, como él ya ha visto la reserva, no sé si se ha dado cuenta del cambio. Esto también, cuando una cosa ya la tienes, no te das cuenta. Es cuando se construye que lleva un esfuerzo y esto. La gente joven tiene cosas mucho mejores que nosotros. Por ejemplo, nosotros encontramos un plástico hace 40 años y el plástico iba al mar. Hoy, evidentemente, nadie tira nada al mar. Y ellos están mucho más concienciados aún. Yo me he jubilado hace 3 años y para mí ha sido una gozada poder disfrutar de la naturaleza y del mar.